Bienvenidos, chavales, Caramelo, y estamos en Domekeeper. Nos se queda la cúpula, ¿vale? Este juego lo jugamos como tal en una alfa, una beta que sacaron hace cosa de una pequeña demo, ¿vale? Es decir, una demo que sacaron hace unos 3 meses. Hoy, o mejor dicho, ayer, bueno, ayer, cuando vosotros veáis este vídeo, habrán pasado varios días y tal, pero bueno, ya está disponible para comprarlo en Steam. Y por fin lo he comprado, ¿vale, gente? Porque le tenía muchas ganas en su momento cuando salió. Y oye, creo que antiguamente, antes no estaba en español, antes solo estaba en inglés. Y ahora tenemos en español de Españita, grande, amigos. Así que vamos a disfrutar de este juegardo, ¿vale? Porque lo he dicho, lo jugué en su momento y me encantó, la verdad. Vale, elige tu equipamiento. Tenemos cúpula, espada. Bueno, solo podemos tener este cuidador. Ah, que hay diferentes. Tenemos un ingeniero, un profesional eficiente y hábil con una gran capacidad para la minería. Ah, o sea que tenemos cuidadores, o sea, tenemos trabajadores para nosotros. Y este es un asesor, no sé muy bien qué es eso. A ver, artilugio. Tenemos un escudo repelente, Bergel, entiendo. Y el modo cacería de reliquias o prestigio. Dice, encuentra... Ah, bueno, hay que jugar esto igualmente. Encuentra la reliquia enterrada en las profundidades y llévala a la cúpula. Pero todo esto es un juego indie, pero indie de manual, ¿vale? Hecho por dos únicas personas. Como estáis viendo, es de pixelar como tal. Es full píxeles, pero bueno. Vale, vamos a meter con... iniciar sesión. ¿Y qué dice sesión? Ah, pero es normal. ¿Hay que iniciar sesión? Qué raro, ¿no? ¡Qué cinemática y todo! ¡Oh, qué chulo! Por cierto, acabo de comprarlo justo ahora y tiene muchísimas ganas de jugar, la verdad. Lo jugué, como ya comenté, hace 2 meses. Tuvo bastante buena la acogida. Toma. Qué guapo, tío. Ya está, ya estaríamos jugando, qué grande, tío. Vale, os explico un poquito de qué va esto, ¿vale? Somos, como veis, una especie de ingeniero minero. Y lo que tenemos que hacer es llevar recursos, ¿vale? Lo que tenemos que llevar recursos justamente hacia, bueno, hacia esta cúpula. Porque en este planeta alienígena cada nada y menos vienen a atacarnos, ¿vale? Tenemos que proteger, pues, de estos manoletes, ¿vale? De momento no tenemos ningún radar que nos diga cada cuánto vienen, ¿vale? Combatir, mira, en este momento cuando estemos aquí estamos en pausa, ¿vale? Así os puedo explicar todo mucho mejor. Vale, estamos en un planeta alienígena y tenemos esta cúpula. Nosotros tenemos que ir mejorando esta cúpula porque literalmente cada X minutos o segundos, mejor dicho, ¿vale? Viene una oleada de enemigos. Cada vez que pase, bueno, cuanto más tiempo pase, más fuerte irán siendo los enemigos, ¿vale? Tenemos aquí el tema de las mejoras, que como veis, lo que hemos conseguido ha sido hierro, ¿vale? O no sé cómo llamarlo. Hemos conseguido ese mineral que nos sirve para esto, dice. Si conseguimos, por cierto, hay muchísimas mejoras. De hecho, hay muchas, bastante nuevas, eso creo. Por ejemplo, esta primera, esto es para la cúpula láser. Esto es para el ingeniero, que somos nosotros. Esto es para el láser y esto es para el escudo. En este, por 2 de este material, nos dice medidor de proximidad de enemigos. Muestra el tiempo que falta hasta que ataque la siguiente oleada de formas de vida hostiles. Está muy guay. Este es el más... Ah, mira qué guay, tío. Vale, vamos a instalar este. Vale, ya está, ya lo tenemos instalado. Como veis, justamente abajo a la izquierda nos dice el tiempo que queda, entre muchas comillas, porque es una barra, hasta que venga una nueva oleada, ¿vale? El símbolo que hay justo arriba no sé muy bien qué es, pero bueno, igual es la vida de la cúpula, puede ser. Vale, ¿esto qué es? ¿Muestra cantidad actual de recursos almacenados? No. Tenemos actualmente, como veis ahí abajo a la izquierda en el inventario, 2... ¡Ay, Jesús! ¡Madre mía, gracias! 2 de hierro solamente. Vale, de momento hay más recursos. De hecho, de momento solo hay 2 recursos. Que uno es... No, hay 3 o 4, si no recuerdo mal. Vamos a ir viendo igualmente. Instala un contador que muestra el número de oleadas. Este me da igual. Será el tutorial de la cupa. Vamos a poner este. Oh, wey. Vamos a ahorrar. Vale, de momento que nos quitemos de aquí. Pero entonces, si nos ponemos aquí a combatir... ¿Veis? Nosotros obviamente combatimos. Eso no lo he dicho, gente. Nosotros combatimos, ¿vale? Porque la cúpula puede defenderse y todo eso. A más profundidad bajemos, más duro está siendo, más duro será la tierra, ¿vale, gente? Eso hay que tenerlo en cuenta, por eso no voy hacia abajo como tal. Esa pared que tengo justamente ahí arriba no se puede taladrar, ¿vale? Por eso me lo pone así. Luego podremos ir mejorando... Mira, ¿ves? Aquí no podemos con esto, vamos a soltarnos cuenta. Vale, podremos ir mejorando obviamente la cantidad de peso que podemos llevar, la velocidad a la que iremos, lo fuerte que minamos, taladramos, como queréis llamarlo. ¿No se puede ir más rápido? Es que lo he dicho... No, este no es... No, vale, no. Lo he dicho, gente, no me acuerdo. Vale, tenemos que llegar justo en el momento. O sea, antes, porque eso va a venir, ¿vale? O sea, la oleada va a venir sí o sí. Estemos ahí o no estemos, ¿vale? Así que hay que tener eso muy en cuenta. ¿Veis? Mira, la cúpula ya, ¿sabes que ya viene? Vale, combatimos. Tenemos que llevar esto para allá. Disparamos a este. Hay muchos enemigos muy diferentes. Cada uno de ellos hace algo diferente, ¿vale? Estos son bastante fáciles. Porque lo que hacen es... hemos acabado la primera oleada, bastante guay. Estos enemigos lo que hacen es ir a por ti, ¿vale? Cuerpo a cuerpo y pegarte. Luego hay otros que atacan desde la distancia. Hay otros que son literalmente como si fueran minis, ¿vale? Porque vienen hacia ti literalmente en decenas o... Sí, en decenas.
Y pues eso, venía por ti cuerpo a cuerpo, más complicado, en fin. Eso, esa parte está madura. Depende de la forma que tenga esto, ¿vale? Depende de la forma que tenga la piedra, es un material u otro. Vamos a llevar mientras esto para allá, porque va a tardar un ratillo. Vale, podríamos ver, claro, es que esto en la demo no estaba. A ver, vamos a ver un segundillo esto. Mejoras. Vale, aquí estamos en pausa. Vale, ¿esto qué es? Ah, esta es la salud que tenemos. Vale, tenemos actualmente 8 bloques. Joder, 8 bloques es bastante. Vale, vamos a mejorar el personaje. Refuerza el taladro para excavar más rápido. Este me gusta, son 4 igualmente, ¿eh? Mejora la mochila propulsora para moverte más rápido. Por cierto, lo he comprado en Eneva, no, perdón. Lo he comprado en Steam a 16 euros. En Eneva no sé si está, lo miré el mismo día que salió y no estaba, ¿vale? Por eso hoy ni se me ocurre, la verdad. Vamos a mejorar de primeras este, para taladrar mucho más rápido, ¿vale? Y como veis, tenemos abajo, bueno, tenemos 4 de hierro, 4 de estas vainas que no sé cómo se llama, la verdad. Y 2 del circulito ese. Sirve justamente para esto. Aumenta la cantidad de daño que puede absorber la cúpula. Esto es para mejorar, para el tema de investigaciones, creo que era, ¿verdad? Fuerza 1, de momento. ¿Esto qué era? Lase con cabeza giratoria, qué guapo. Estos son nuevos. Sí, sí. Esto aquí es nuevo. Vale, tenemos 4. Mejora la mochila, pero este, vamos a moverte más rápido. Listo, así podemos moverte mucho más rápido, ¿vale? Bueno, movemos mucho más rápido gracias a esas mejoras. Ay, mira, sale ahí servita. Mira, ¿veis? Ya taladramos mucho más rápido. Antes era de 2 golpes, ahora de 1 gracias a esa mejora, ¿vale? Lo suyo es hacerlo justamente así. Pero también podemos encontrar reliquias, que esas reliquias nos dan mejoras muy chulas. Vale, vamos a intentar ver todo lo que hay aquí. Vale, aquí ya no hay nada más. Vamos hacia abajo. Tío, qué raro, ¿no? Que no tengamos absolutamente nada por aquí. Mierda, no llega a tiempo. No llega. ¡Corre! Mierda, ¿qué viene? ¿Ves? Esos sonidos que ya están viniendo. Combatir. Buah, tengo que girar para otro lado. ¡Corre! ¡Corre! Me hace un poquito de daño. Hostias, la vida, tú. O sea, esa es la vida. Hostia, pues me ha pegado un golpe y me ha quitado un tercio de la vida. No creo que se regenere, también os digo. Así que... hostias. Aquí hemos tenido una pequeña cagada porque... ay, mira, bien que vi. Porque es que no hemos encontrado nada de recursos, ¿eh? Vale, de momento voy a hacer esto. Voy a taladrar así un poquito, ¿vale? Para encontrar los máximos recursos y así luego exprimir todo el tiempo en llevarlos ya está. Lo he dicho, llegará un momento en que, como habéis visto, hacia la izquierda ya no podía avanzar mucho más. Mira, qué guay, qué cosa chula. Y hacia la derecha, de momento, tenemos un poco de margen, ¿eh? Vale, vamos a llevarnos esto. Vale, vamos a tener que dejar, vale, vamos a dejar 2. Tenemos que hacer otros 2 viajes, ¿vale? Aparte de este. Tenemos 4 más estos 3, son 7. ¿Qué nos interesa ahora? Vale, perdón. Se hace automáticamente, ¿vale? Esos taladros lo exprime automáticamente. Voy a pelearme esto de primeras, aunque tardemos un poquito más. Uah, estoy un poco resfriado, bueno, un poco. Llevo 2-3 días resfriadillo, ya estoy casi bueno del todo. Vale, más allá de mejoras. Se pone solo, ¿verdad? Sí. Vale. Vale. Antes no teníamos 4, teníamos 2. Por eso digo, no me salen las cuentas. Vale, vale. Muestra la salud. Vale, mostramos la salud. Ah, es el cobalto. El triángulo es el cobalto. Vale, vamos a hacer esto. Voy a meterle esto, que es la vida que tenemos en la cúpula. Entonces, ah, se me ha regenerado. Se me ha regenerado. ¿Veis? Eso de ahí a la izquierda del azul se me ha regenerado. Ok, vale, tenemos 6. Mejora la mochila proporcional para poder cargar con más recursos. Vale, vamos a meterle a este incluso. Uf, no, no, a ver. Mejoramos potencia del láser. O se desplaza más rápido. De momento vamos a meterle a este. Vale, vamos a esperar, ¿vale? Nos quedamos aquí, nos vamos a combatir para que pase el tiempo. Mira, oye, corre, corre. Este me dispara a la larga distancia, ¿vale? Vale, ah, tenemos un pequeño escudo primero, tío. Vale, primero tenemos como un mini escudo. Ah, qué guay, eso no estaba antes, ¿eh? Eso antes no existía. O sea, lo que te pegaba y te quitaba vida, vaya. Qué guay. Vale, esto me voy a llevar mientras. Vamos a taladrar más hacia la derecha. Lo he dicho, la primera vez que hice esto me salieron unas cosas guapísimas, la verdad. Y luego intenté replicarlo de nuevo. Y, en fin, la primera vez que lo hice en plan fuera de cámaras, me mataron de una, ¿vale? En el principio. Uy, qué bien, tú, también ahí. Luego, la siguiente vez que lo hice,
¿Veis? Ahora podría haberlo hecho con el otro, pero bueno, así voy más rápido. Podría haber cargado más, pero es que así voy mucho más rápido. Si a menos lleve, menos peso y por tanto, pues más rápido puedo ir. La segunda vez que lo hice, que fue ya para grabarlo, literalmente fue una partida de una hora, tío. Pero tal cual, ¿eh? Dije, wow, digo, estaba flipando, tío. Ah, entiendo que han metido muchas más cosas porque en su momento solo era una demo, ¿vale? Así que, pues oye, bienvenido sea. Vamos a soltar uno y así luego hacemos otro viaje. ¿Me dará tiempo a hacer otro viaje? Pero gente, no he dicho nada, pero por supuesto queda más que dado y dicho el tema de que, amigos, un buen like se agradece, ¿vale? O sea, pero vamos, 100% un likecito, porque oye, los juegos de variedad molan muchísimo y de vez en cuando para distraerse mola bastante. Pero esto iba a decir, ya va viendo un rato sin música, pero ahora sí, ahora sí. Vale, tenemos 6. Cargar con más. Ah, claro, es por esto. Claro, pensaba que ya lo había comprado, vamos a comprar este. Vale. No va a dar tiempo, ¿verdad? No, pues bueno, vamos a quitar mientras esto, ¿vale? La que no va a dar tiempo. La que me deja. Mira, mira qué chulo, cómo sale eso. Vale, vamos a movernos al medio. A combatir, aquí estamos. ¡Qué grande! ¿Ya? Nada, facilísimo ese, ¿eh? Te digo, no suele ser tan fácil, ¿eh? Eso de primera ya os lo digo. Pero bueno, voy a ir bajando. Sé que a la derecha tengo un viaje más, pero bueno. ¡Eh! Esto es reliquia. Qué fácil esta reliquia, ¿no? O sea, qué bien. Esto no recuerdo qué daba, pero creo que era algo bueno, tío. Creo, ¿eh? Una reliquia. Estos son bastante guachis. O sea, porque suelen salir muy pocas. En plan, dos o tres, si acaso, en tu partida. Ah, mira, un artilugio. Tienes que elegir una. Elige un artilugio. Añade una máquina bajo la cúpula que produce agua poco a poco gracias a la condensación. Ah, era el agua. Eso es el agua. El circular es el agua. Un teletransportador bidireccional con un puesto bajo la cúpula y un portal que puede colocarse y pasarse por la mina. Ah, mire, luego este, si lo destruyo, me da 2 de cobalto. Pues vamos a hacer, yo creo que este, ¿no? Para probarlo, el condensador. Ah, mira, ahí está. Mira, ahí está el eso que te da. Vale, está bien. Vale, y luego hay otro también que creo que hay como unos radares o cosas así. Vale, vamos a hacer este camino hacia allá. Así limpiamos todo esto. Limpiamos toda esta parte gris. Obviamente a nivel que vamos, o sea, a medida que vayamos bajando, gente, el color de la tierra, de lo que estamos excavando, se vuelve diferente, ¿vale? Ahora mismo no recuerdo qué color era, pero no sé, igual es azul, rojo, no recuerdo, ¿vale? Los colores. Vale, a ver si puedo coger ya esto. Sí, puedo cogerlo. ¿Y esto es lo que hace? A ver si hace automáticamente, ¿vale? Vale, como no me va a dar mucho tiempo. ¡Uy, mira! Justo. Esto es agua condensada en principio, ¿verdad? Según ha dicho. Okidoki, me gusta, me gusta. Esto sirve para mejorar, entiendo, ¿verdad? Sí, aquí lo tenemos justamente. Vale, esto es la cúpula. Hice un escudo que absorberá el daño. Especie tenemos, ¿verdad? Vale, este claro, este es el base. Aumenta la cantidad de daño que puede absorber el escudo de la cúpula. Activa una habilidad de combate que crea un campo de tal. Hostia, guapo, ¿no? ¿Qué es esto? Activa una habilidad de combate que crea un campo letal alrededor de tu cúpula durante un breve periodo de tiempo. Duración de la habilidad 3 segundos. 20 de daño explosivo por segundo. Explosión aturdida 3. Usos por batalla 1. Vamos a comprar esto por ver qué es. Tía, esto no estaba antes, ¿eh? Qué guay, tío. Qué chulo. Vale, ya que estamos, venga, combatimos. ¿A cuál es? A la X. Ah, vale, pero. Vale, la X. La X de Xbox. Porque yo estoy jugando con el mando de Play 5, pero los controles me los pone de Xbox por la cara, ¿sabes? Vale, vamos a darle hacia acá. Y hacia la derecha voy a hacerlo. Mira. Vale. No lo mata. Yo ya sé para qué está hecho eso. Mira, aquí sí que me hace daño. Vale, no mata a esos grandes. Pero todo, a más. Creo que va así, ¿vale? A más tiempo vaya pasando, las oleadas van teniendo más vida y todo eso, ¿vale? Va siendo más dura. Vale, eso sirve más que nada para los pequeñitos. Que de momento no han venido ninguno de los pequeños, ¿eh? Un poco extraño, pero bueno. Mira, ¿ves? Este es otro color. Aquí ya va costando más. Vamos a coger estos 4. Vale. ¿A por qué me rentaría ir, gente? Yo creo que por el taladro, ¿no? Por eso, la vida, como veis, no se recupera. El escudo sí, pero la vida no. El escudo ese no estaba antes. ¿Veis? 5. Este me da igual. Esto de aquí me da bastante igual. Este no puedo todavía. Este sí que me gustaría mucho. Son 8. Vamos a darle caña. Pues que va muy, muy, muy rápido de momento, ¿eh? O sea, el tema de... Pues eso. Para conseguir las cosas va bastante lento. Vale, estaba investigando y a ver si hay algo por aquí. Bueno. Vale, hacia abajo ya va a costar más. Vale, ahora mismo vamos de 2 toques. Veis, ahí ya serían. Ya, son muchos toques, eh.
Vamos a ir por los de... Oh, menos mal que estáis aquí. Qué bien, tú. Podemos llevarnos esto. 4. Vamos a hacer el del taladro, ¿vale? Para que nos cueste menos taladrar. ¿Por qué? Porque si no nos va a ser imposible seguir avanzando. Vale. No nos da mucho tiempo, ¿eh? Tenemos 9, el del taladro, 100%. Refuerza el taladro para excavar este. Para excavar más rápido, este va a ser. Vale, ya que no tenemos demasiado tiempo, pues me pongo a picar esto, ¿sabes? Para que esté todo vacío. Lo tomamos vacío mejor. Combatimos, llevamos al medio, ajusta hacia la derecha. Vale, lo de la electroexplosión no solamente es una por... Vamos. Bueno, vienen más, tú. Lo activo. Me quita vida, ¿verdad? Me quita un poquito. Vale. Vale, al menos, oye, me hace el apaño el tema de la electroexplosión esa, ¿eh? Me gusta, está bien. Es algo que me parece guay. Vamos a quitar esto para que haya un poquito más de espacio al pasar. Aunque obviamente al pegarle nos retrocede y perdemos tiempo. Vamos a coger yo, ya que estamos este. Aquí, vale, esto ya es pared, esto ya es límite. Vale, lo que voy a hacer es... Bueno, ya que esto lo voy a llevar arriba. Iba a quedarlo aquí abajo. Pero... voy a quedarlo aquí abajo, sí. Vale, voy a quedar aquí. Vamos a ir a por más. Creo que a la derecha me había quedado cosas, creo. Ah, mira, pero esta parte es mucho más sencillo. Vale, más ir por aquí. Vale, aquí ya se me pone durete. Vale, principio. Yo creo que vamos a meterle lo de la vida, ¿no? Ahora al esto. Pero hago cada dos huecos para así ver todo, ¿vale? Uy, aquí es muy gordo, tío. Vale, vamos a hacerlo por aquí. Vamos a venir el siguiente por aquí. Vale, aquí hay bastante. Hay 4, 5, 6 más 4 son 10 los que llevo. ¿Y arriba cuántos habría? Vale, son 10 los que llevo ahora actualmente. Vale, 10 más 3, 13. Interesante. Vale, ya tenemos esta de agua. Vale, un segundillo. Vale, tenemos 13. Bueno, o sea, perdón, 13 con que están aquí. Actualmente solo hay 5. Vale, ¿cuál va a ser lo siguiente a lo que vayamos? A por lo que vayamos, perdón. Estos son dos del topacio ese raro, no tengo. Vale. Esto de momento no hace falta, es algo más que nada. Esto es para saber las oleadas que llevamos, de momento no, ¿verdad? Esto sí, esto me da más salud, más 300 de salud. Esto me interesa bastante. Sería con uno solamente. Vayamos a estar al medio. Vale, hacia la derecha. Van a venir los pequeñitos. De momento no veo nada, solo estos. Vale, estos son pequeñitos, gente. Estos obviamente, como veis, bueno, voy a esperar a que vengan un poquito más, ¿vale? Para que lo veáis. Como veis, son oleadas muy, muy pequeñitas, tío. Se construyen bastante fáciles, pero obviamente. Esa es. Obviamente, eso, lo sumas a otros enemigos que estén viniendo, tal y cual. Y es un coñazo, ¿eh? Y además te hacen bastante daño cada uno de ellos. Vale, vamos a prenderle. Este. Vale, más vida. Vale. Tenemos un total. Aquí abajo 10, ¿no? Creo. O me he equivocado. Vale, por aquí. Vale, por este lado. Igual podría haber ido para arriba. Ah, no, no hace falta. Vale, son 4, 5, 6. Podré con todo. Cógelo, ¿vale? Voy lentito, ¿eh? Pero bueno, son 6 igualmente los que llevo. Vale, vamos a seguir excavando por aquí abajo. Porque todo lo que sea de este. Perdón, lo señalo con el dedo, ¿sabes? Soy imbécil. Todo lo que sea con ese nivel de diseño, ¿vale? O sea, como piedras circulares, cuesta menos que, por ejemplo, estas aquí, las que son así más aplanadas y a lo largo, ¿sabes? O sea, cuestan bastante más. Vale, a ver. Vamos a meter propulsores, ¿eh? Aunque esto me rentaría son 12. Bueno, a ver, podría conseguirlo con lo que tengo por ahí. Esto se desplaza mucho más rápido. ¿Esto qué hace? Usa agua para sobrecargar el escudo de una forma nueva. Ah, esto es para sobrecargarlo. Joder, esto es nuevo todo, ¿eh? ¿Esto qué es? Vale, dice, la explosión durará más tiempo si se activa cuando se haya agotado el escudo. Vale, en lugar de durar 3 segundos, como dura esto, dura 5. Con 5 segundos sí que hago bastante, ¿eh? Vamos a meterle este. ¿Este qué es? Vale, este es el escudo, ¿no? Ah, el escudo de la cúpula, tío, está muy guay, ¿eh? 2 y 2. ¿Tengo algo con que cueste solamente 2? No. Ya que estamos, mátala este. Ahí vemos. Uy, mira qué guay. Ahí vemos las oleadas. Qué guay. Vale.
8 oleadas de momento. Joder, 8 ya, ¿sabes? Vale, tenemos más aquí abajo a la derecha. ¿No, verdad? Creo que no. No. Vamos a seguir por aquí. Aunque lo dicho, vamos a tener que ir tirando ya para arriba, ¿eh? Este se rompe fácil, ¿vale? Hemos encontrado una muy buena mena, ¿eh? Vale. Hemos encontrado una muy buena mena. Vamos con 3, 4, 5 del tirón. Me gusta, me gusta. Corre, amigo, corre. Ahora sí que va a ser más dureta, ¿eh? La bicha esta. Obviamente todo es... A más tiempo pase, más complicado va siendo. Vamos al medio, vale. Vamos a quitarlo lo antes posible. Fuera una. Cabrona, ¿eh? Uy, papi, nota más, ¿eh? Vale, voy a activarlo en cuanto se quite el escudo. Ay, no hay escudo, tú. Vale, voy a activar ahora la electroexplosión, ¿eh? A ver, 3, 2, 1. Ay, perdón, aquí no hemos mandado el botón. Mira, se los carga distante, ¿eh? Mira, lo que hacen es saltar y explotan, ¿vale? Vale, pero no tengo escudo, tío. Pensaba que se me recargaba tras cada oleada, pero veo que no. Ah, mira, se va recargando ahora, ¿no? Sí, sí. Y porque antes no tenía escudo, gente. Qué raro, ¿no? Qué extraño. Esto, se recoge... No... Uy, va, qué guay. Topacio. Esto es para reparar la cúpula y para investigaciones como tal, ¿vale? Para recogerlo sencillo. Para coger las cosas es a la X, ¿vale? O sea, la X de Play. Play 5. O sea, de mando de Play, perdón. Que no sé qué me pasa en el Steam, que me ponen las cosas mal, la verdad. Tío, eso es un poco estafa, ¿eh? Me ha dado una gota de agua de esa, tú. Todo lo que llevo aquí de momento. Un poco estafilla, ¿eh, amigo? Vale, más hacia la derecha. Vamos a ir por aquí. Más o menos que deje un espacio de dos, ¿vale? Como mucho. Un espacio de dos para así ver tanto si hay arriba algo como si abajo. Me gustaría saber los recursos que tengo, la verdad. Aquí sí que sería bueno el tema del medidor ese de recursos. Hostia, aquí sí que hay espacio. Vacío, porque no viene de nada, pero bueno, vale. Uf, es muy satisfactorio picar, Es un poco efecto Minecraft, Joder, me gusta mucho el picar. Uf. Vale, por suerte las menas siempre van llenas de cosas, tú. Vale, vamos a ir por aquí. Vale, uy, encima 2 de topacio. Corre, corre. Vale, llevamos 3 y 2 de topacio. Y ahí hay otros 3, otros 5 por lo menos. Me gusta, me gusta, me gusta. Hostia, no llegamos, No llegamos, amigo. No llegamos, no llegamos. Voy a tener que hacer la bici. No llego, tío. Pues tiene suerte que venía por aquí, tú. Vale, venga, corriendo hacia la derecha, izquierda, perdón. Wow, wow, wow. Vale, por la izquierda, perfecto. Vale. Para no te voy a meter el escudo, Uy, wow, mira, mira cómo se llena ya, Voy a esperar que rompa el escudo primero. Voy a meterlo ya. Ah, eso lo que hace es electrificar y hace daño, entiendo, ¿verdad? Sí que hace daño. Me gusta, me gusta, me gusta. Esto está aquí. Vale. ¿Cuánto vamos? Joder, 20 minutacos ya, se pasa el tiempo, tú. ¿A quién saca? Mira, ¿a quién saca un montón de cosas? ¿Cómo ha salido todo esto volando? Se ha salido todo por ahí volando, tú. Vale. Piensa más el topacio de lo que esperaba. O sea, pesa igual como dos de los otros. O eso creo. Vale, vamos a ver esto. Aquí tenemos 10, 11 y 3. Vale. Esto es para reparar el daño de la cúpula. De momento no hace falta. Esto para reforzar. ¿Esto qué hace? Aumenta la salud más 400 puntos de vida. De momento no. 12. Uf, el taladro más 20. Este, vamos a meterle a esta velocidad, A velocidad a tope, gente. Como Hot Wheels. Mira, ahora que rápido voy. Ahora sí. Veis que me hace falta esto, tío. O sea, está guay que tengamos el tema de... Ese lo recogemos. El tema, gente, de tener mucho más fuerza. O sea, mucho más, sí, mucho más poder como tal. Pero también hay que tener en cuenta el tema de que, amigo, o recogemos rápido los recursos o nos comemos dos mocacos, Vale, por aquí. Pero se me puede quedar enganchados, ¿vale? En los sitios estos. Y si se me queda enganchado, la cuerda se rompe, ¿vale? Okidoki. Vale, tenemos otros 5. Llegaremos a 8 o 9, ¿no? Sí. Vale, esto... este se nota y mucho, De 2.40 a 1.5, tú. Este se nota, tú. Este 8. Este 7, sí, sí, sí. Así podemos cargar con muchos recursos sin que apenas se note que llevamos recursos, ¿vale? Está muy bien. Ahí voy a meter seguramente algo para abajo, ¡Uy, uy, otro artilugio! ¡Venga, suena! Sigamos, ¿vale? Ahora lo pillo.
Vale, me voy ya para la hierba, que me... Joder, siempre me quedo con el tiempo, tío. ¿Pesa mucho? Vale, por suerte no pesa mucho. Vale, voy a llegar bien. Sí, sí, llego bien, llego bien. Y me encanta el tema del pixelar este, ¿eh? Me mola mucho. El juego es muy divertido, tío. Segundo, amigo, un segundo. Vale. Artilugio, conversor de recursos. Para esta forma los recursos, lo que ayudará a calibrar tu inventario. Vale, esto es para... No veas tú. Pero se ha quitado la música, tú no sé por qué. El conversor lo que hace es justamente eso. Convierte los recursos que tú quieras en lo que tú quieras. Está bien. Y este no es un ascensor automático que lleva recursos extraídos para su procedimiento en la cúpula. Este, me gusta mucho. Ahora veis el ascensor, está muy guay, ¿eh? Está muy guay el ascensor. Hostias, no me da tiempo para ese. Voy a empezar a que pegue la cúpula. El de derecha. Vale. Voy a dejar que pegue la cúpula. Ahora tengo que pegar eso sí, si no me va a reventar. Vale, viene aquí asqueroso, se va a mover. Vale. Perfecto, ¿verdad? Perfecto. Mira el ascensor este, ¿vale, gente? Todo lo que dejemos aquí, o sea, todo lo que dejemos aquí justamente en este rail, se lo va a llevar, ¿vale? Esto está muy bien, por eso lo he elegido, ¿vale? Porque esto ya lo usé en la demo y está muy guay. Y vamos a cogerlo, vamos a coger todo esto. ¿Y ves esos círculos que van subiendo? Esos círculos son los ascensores, ¿vale? Ahí está. Es como veis, ahí no se lo lleva, pero el momento que venga esos ascensores que vienen cada X tiempo, que además pasan casi todo el rato, se lo van llevando, ¿vale? A ver si lo pone. Mientras me lo voy a llevar yo. Mira, ¿ves esos ascensores? Eso es lo que se lo lleva, ¿vale? Lo que no sabía que iba hacia arriba y hacia abajo, la verdad. Yo pensaba que iba solo hacia arriba. O sea, no me acordaba, ¿verdad? Pero bueno, eso se lo lleva solo. Eso te hace, pues, ahorrar mucho tiempo. Porque tú lo dejas ahí y lleva eso subiendo cosas solo, ¿sabes? Pero estamos en la capa 2 como tal, ¿eh? No sé si hay 3 o 4. Pero mínimo... Ay, este no se va a pasar. Uy, este ya está dura, ¿eh? Mira, esta es otra capa más. Uf, este ya está dura, ¿eh? De cojones, ¿eh? Voy hacia la derecha. Así pillamos por aquí cositas. Y eso va solo en la recta, ¿vale? Hay gente de ascensores, ¿eh? Voy a picar por ahí por si acaso. Ya que... Oye, agüita. Agüita condensada. Voy hacia arriba por ser mosquís. Vale, y todo esto que esté por aquí me lo llevo. ¿Ves? Ya se han llevado todo lo demás para arriba. ¿O no? Se han llevado una parte, no todo, también te digo. Venga, y todo para adentro, vámonos. Sí, atacan más rápido esos cabrones, ¿eh? Vale, hacia izquierda. Tenemos que hacer que esto se mueva más rápido, gente. Vale, no llega a pegar, me gusta. Porque esto, aparte de hacer daño, ralentiza. Se quitarse el cabrón este. Vale. Lo que no sé es por qué hay veces que tengo escudo y otras veces no, tío. Vale, a ver, tenemos 17. Vamos a meterle la velocidad, que es... Esto, ¿no? Añade una mirada de... No, este me da igual, tío. La se desplazará más rápido. Este sí, se desplaza mucho más rápido. Ese se va a notar bastante a la hora de moverlo de uno para otro. Vale, ahora sí que se regenera el escudo. Es que no lo sé, la verdad. Hay veces que sí que regenera y otras no. Vale, hacia la de izquierda viene nada más. Vale. Esto lo pongo aquí, perfecto. Dejamos. Hacia arriba a ver qué pone aquí. No parece que haya mucho. Tenemos que ir hacia arriba, ¿vale? Para ver qué hay en esta oscuridad. Nada. Aunque esto es un poco... Bueno, no, está bien, está bien. Iba a decir, digo, esto no es eficiente del todo, pero realmente sí. Porque aunque esto esté en un solo lateral, o sea, aunque el agua condensada solamente esté en un solo bloque, si os das cuenta, picamos dos y dos. O sea, o está en el de arriba o en el de abajo, o sea, no queda otra. Vale, aquí ya acaba, ¿verdad? Sí, aquí ya acaba. ¡Ufa! Ahí está, ¿eh? Mira, es que esto... Uy, esto es casi grande, ¿eh? ¡Epa! Muy grande, amigo. Vale, vamos a soltar aquí cosas. Vamos a ir metiéndolas en el ascensor, ¿vale? Vale. El ascensor. Metemos hasta aquí. Vale, eso va llevando tranquilamente, no hay prisa. Vale, ¿me va a dar tiempo a coger esto? Esto sí, vale. Cógelo, amigo. Cógelo, cógelo. Pero todo este tipo de juegos me encanta jugarlos con mando. Los disfruto y mucho, la verdad. Os lo digo, ¿eh? Ahora, en juegos de shooters, para nada. No disfruto nada. Pero aquí, guau, me encanta, amigo. Cogido uno más. Venga. No, hasta que vaya llevando eso para arriba, va un poco lento, obvio. Pero bueno, al menos te hace el trabajo libre, ¿sabes? Mientras tú vas picando y tal. Vale, a ver.
Esto para reparar, de momento tenemos 3. Y no necesito que se repare, para nada, la verdad. Porque es gastar ahí tontamente. Este sí que me vendría muy bien. ¿Esto qué es? Vale, reduce un 40% el daño del daño cuerpo a cuerpo. ¿Qué tengo por ahí por 10 para saberlo? ¿Esto qué es? Vale, se mueve aún más rápido, de momento no. Esto... El escudo de la cúpula, fuerza 80. Esto sí que me interesaría, ¿eh? Son 8 solamente. Uf, a ver esto. Aumenta el daño en efecto aturdidor de la... 100 de daño explosivo por segundo. El daño, el efecto aturdidor de la explosión. Uf, igual le damos a este, ¿eh? Vamos a darle a este. Me ha gustado mucho el simbolito, gente. Me ha gustado mucho el simbolito. Uy, mira qué rapidez ahora, tú. Venga, venga, venga. Vámonos. Por el de arriba. ¿Me ha quitado escudo? No, el tuyo lo tengo quitado ya. ¡Ey! ¿Esos rayos? ¿He visto esos rayos? Curioso, amigo, curioso, ¿eh? Esos rayitos no me han gustado, ¿eh? Vale, vamos a proseguir nosotros. Esos rayitos no me han gustado nada, ¿eh? Nada, nada. Vamos a ver qué más teníamos por aquí. Vamos a ir... Vale, aquí ya lo tenemos. Voy a hacer esto por si justamente aquí abajo hay algo, ¿sabes? Mira, este me interesa... No, vale. O sea, pero si justo en la zona lila había algo, pero no, no tiene pinta. Tampoco, no hay nada, amigos. No hay nada aquí, ¿eh? Voy a dejar eso para que no tenga que ir más abajo. Porque a más abajo más tiempo tiene que perder. Vale, pues va a ser justamente aquí. Ahí, desde abajo. Vale, por suerte este material es bastante, bastante fácil, ¿verdad? Vale, bien. ¡Qué bien! ¡Madre mía! ¡Muy cargadísimo, tío! ¡Muy cargadísimo! Vamos a hacer esto. Vale, se va a llevar tranquilamente. Este aquí. Este aquí, vamos, amigo. Esto va a tardar un ratito, pero bueno. Vamos a ir nosotros mientras picando. Esta, te digo, me ha tocado un sitio bastante fácil, entre comillas, ¿eh? Porque estaba bastante blando. Aquí son dos golpes, el que antes era uno, pero de primeras era uno, tío. Está muy bien. Vale, vamos a ir para otro lado. Dos, dos. Vale, voy hacia arriba, último. Vale, vámonos arriba. Vale, vamos a proseguir por aquí, me gusta bastante este. Vale, vamos soltando un poquito. Uy, lo que llevo ahora tú. Pues llevo muchísimos. Ah, claro, llevaba muchos porque estaba ahí medio bugueado. O sea, era la trampita. Hostia, no llego tú, sí que estás lejos. Qué suerte tenía, tú. Justo estaba en el mismo sitio, tú. Vale, me tengo que aguantar con esos impactos, hasta aquí también. ¿Cómo tenemos la vida? Vale. Tengo que activar el láser. Aturdo a ese. Tengo que quitarme hasta aquí arriba. Está quitando mucha vida, mierda, esto. ¿Vale, vida? Uf, sí, sí. Sin vida, bien. Vale, a ver. Tenemos 11. Voy a sacar 3 más, que de hecho los tengo, para meter más salud y reparo, ¿vale? Que reparar es mucho más sencillo. Vamos hacia abajo del todo. Aquí hay mucho, ¿verdad? Había bastantes de camino. Bueno, tampoco tantos. 3, 4... Sí, algo habría por ahí arriba, sí. Vale. Voy a hacer izquierda a la derecha, perdón. Vale. Más agua condensada. Pues no sé yo si ha sido buena idea lo del artilugio ese, que lo del agua condensada, ¿eh? Porque lo digo, no da uno cada vez que le sale la verga. ¡Hostia! ¡Qué buena mena, tú! Voy a meterlo aquí. Se lo quito. ¡Qué buena mena, tú! Que me ha tocado aquí. Vale, estos 4. Voy a llevar estos 4 del tirón. Vaya que estamos por arriba. Mira, esta piedra justo de aquí se rompe de un golpe. ¿Veis? Esta de aquí se rompe de uno. Cogí unos cuantos más. Vale. Voy a coger el agua que estaba aquí, ¿no? Creo que tenía uno de agua aquí puesto. Agua condensada. Vale, salud. Tengo muchos, tú. Vale, salud bastante. Ahora sí que sí, lo que voy a hacer es reparar. Vale. Vale, como veis, me ha llenado bastante la salud. Me gusta. ¿Esto qué es lo que hacía? A ver, perdón. Este.
A reparo un 15% del resto total. Bueno, sí, está bien hecho entonces que hayáis puesto muchos. Vale, ¿qué cuesta algo así de 7? Esto que son 4. Esto es para el escudo. Ya me interesa meter el escudo, gente. Sí. Además no cuesta tampoco, apenas. Vale, ahí está. Es mucho más escudo. Me gusta, me gusta. ¿Esto qué es? Instalar un ascensor. Ah, esto es de... Hostia, del ascensor. No recordaba que hubiese más esto, tío. Vale, esto es para meter... Vale. Esto es para el ascensor, gente. Velocidad de los orbes 15. Los orbes transportan 3 recursos. Vale. De base, ¿eh? 2 orbes. Esto para que metan un orbe más. Para que lleve más cositas arriba. ¿Esto qué hace? Velocidad de los orbes. Ah, o sea, tienes más velocidad aquí dentro. Ah, o sea, vale. O sea, guay. Me gusta. ¿Esto qué es? Ah, mira, coño, para el condensador. Mira, hace uno cada 2 ciclos. Es decir, hace uno cada, pues eso, cada 2 oleadas. Uno cada 20. O sea, uno cada 1 y 20. Vale, voy a quedar este, de momento no me interesa mucho. Vale, vamos a proseguir, gente. Vamos, amigo, ¿ve? Ah, esos son los orbes. Dale, amigo, dale. Dale con los orbes. Era por la derecha, ¿verdad, gente? Vamos a meterlo aquí. Uy, toca aquí, ¿eh? Vamos a abrir todo esto, ya que tampoco queda mucho tiempo. Si hay algo. No, no hay ni mierda. Vale, voy a llevarme todo esto para arriba. ¡Vamos, lámpara! Vale. Oleada 14, gente. Me gusta. Viene otro 5 por lo menos, ¿no? Sí. Esto me mete 2. ¿Qué es lo que hace esto? Ah, refuerza la superficie de la cúpula para que reciba menos daño de los golpes cuerpo a cuerpo de los monstruos. Vale, daño proyectil. Este me gusta. Vamos a meterle. Ahí está. Vamos a meterle bastante. Vale, pues a esperar, amigos. Vamos a esperar el modo combate. Por cierto, en la demo tuve una cosa que era muy chula, que tenía como uno doble, ¿vale? Perdón. Era como, pues eso, era uno doble. Como un arma doble, está mi papá. Ahí está, que vaya rompiendo esa mierda. Son duretes ya, la verdad que me reparió. Venga, primero de arriba, vamos, venga, venga, venga. Venga, venga, la que me está pegando el mierda seca es este, tú. Está etiqueta, hombre. Joder, están duros, tú. Más que esto en el medio, ya que estoy. Vale. Y he activado la electroexplosión, eso creo. O sea, no. Sí, recuerdo haberla activado. Sí, sí, está bien. Vale, tenemos que seguir trabajando. Y pase caro. Tenemos que mejorar. Estamos ahora mucho más duretes, cierto. Pero tenemos que mejorar el taladro, tío. Porque aquí, como veis, ya cuesta bastante. Vamos para la derecha, derecha, derecha. Aquí el elemento son 2. 2. Vale, para arriba ahora. Arriba. Aquí está uno, vale. Oye, hay mucho espacio para aquí sin explorar, ¿eh? Está duro, tío. Vale, estos son 2 igualmente. Estos son 3. 4, madre mía. No encuentro nada, ¿eh? Tenemos que mejorar ya el del taladro, ¿eh? 100%, tío. 100%. 100%. Luego pongo esto. Voy a ponerme de momento con estos aquí. La piedra es más fácil. Tío. Hostia, ve aquí. Uy, esta es gorda, esta mena es gorda. Mira todo lo llevo encima, tú. O sea, llevo cosas más cosas que arrastro, sin tenerlas como tal. Ve, esa mena, esa no lo llevaba, tú. Vale, vamos a coger esto de aquí. Le ponemos ascensor, así mientras estamos combatiendo. Bueno, de hecho me lo lleva todo esto. Cógelo, cógelo. Vale, vamos a meter ahora 100% a talado, ¿vale? Joder, la lío. Vale, vamos a meter ahora. Vamos a soltar, que si no nos llegamos. Seguimos soltando. Soltamos, ahí más rápido. Venga, vale, yo no llego, ¿eh? ¿Qué cojones? Vale, al menos lo he puesto en el medio, ¿verdad? Venga, 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 venga. ¡Hostia, ese gordo, tú! Ese no sé qué coño hace. Este tiene que petar bastante, ¿eh? Nada más que se parió. Perdón, que te voy a petar. No se muere, hijo puta ese, gracias. Ay, se me ha quitado justo ahora, tío. Vale, ¿me va a pegar alguno? Sí. Tengo que hacer así. Vale, he intentado... Uy, pues te digo una cosa. Lo he salvado bastante bien, más o menos, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos? 12 y 10.
Son 5, claro. Uf, 5, pero son 5 de ese, no tengo. Bueno, puede que sí que tenga los que viene abajo. Esto, vale, son 12. Vale. Fuerza de atadura más 20. A top, amigo. ¿Y qué podríamos hacer la siguiente? A ver, el asa se mueve más rápido o... Oh, el láser apunta automáticamente 6 grados. Esto, bueno, esto me da bastante igual, Creo que apuntamos bastante bien, eso no hay problema. Esto, mira, esto es lo que yo te decía. Instala una segunda torreta láser, pero divide la potencia de fuego entre los dos. Eso igualmente está muy bien, porque puedes atacar a dos lados diferentes. Porque es como que es un espejo, ¿vale? En plan, tu torreta está aquí, si tú te mueves hacia abajo va así, digamos, va como un reloj, ¿vale? Va como un espejo, mejor dicho. Ah, pero era súper cara, también te digo, Era muy cara. Vale, tenemos que seguir. Vale, hemos hecho lo del taladro, vamos a seguir taladrando. Taca, 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 taca. Uf, claro, es que hay mucha mierda, por aquí. Era la derecha, 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 y había mucho, ¿no? Creo. Uf, he perdido mucho tiempo con esto. Vamos a quitar esto, que total es muy poquito. Vale, era esto, sí, hacia la derecha. Vale, antes eran 3. 1, 2, vale, ahora es 1, 2. Joder, se nota mucho, Vale, los que antes eran de 2 ahora son de 1, está muy bien. Vaya, vale. Bien, estos son de 1, qué bien. Tengo que hacer así. Necesitamos un artilugio más, una reliquia. Una reliquia más, amigo. Una piedra aquí, ¿y esto? No se ve que esto se podía hacer. O sea, tal cual, Pensaba que solo eran los laterales, no en el medio, tío. Vale. ¡Hostia! Joder, he soltado, porque mira todo lo que llevo aquí en un momento, tú. ¡Santa Madonna! Aquí hay que abrir. ¡Ay, no puedo abrir este! Aquí se ve. ¡Santa Madonna! Vale, venga, venga, venga. Uf, no me da tiempo, Cojo esto. Aquí sigo ahora. Venga, esto me lo llevo yo directamente para arriba. Pero esto me ha quitado mucha vida, El anterior. Bueno, hay bastantes. Venga, venga, venga. ¿Qué ha pasado? Ah, eso creo que ha sido el sonido del escudo, ¿no? Creo. Esto me lo llevo. Vale, un segundito. Para reparar, vamos a hacerlo, tío. Tenemos que hacerlo. Aunque repara muy poco, también te digo. Tenemos 8. Joder, ahora 8 se me parecen pocos. Vale, este sí vamos a meterlo. El escudo a tope. Ahí está, full defensa. Uf, mira el. Pues se ha metido el doble, ¿no? Pues casi, casi. Casi, casi. El doble de escudo me ha metido, tú. Se atacan más rápido, tío. Voy a picarle primero a este. Venga, venga, quítate, imbécil. Vamos, quítate, venga. Déjate este imbécil. Esto es de que abajo le meto los trucutazos, ¿vale? Ahí está. El trucutazo y ahora vamos a culo. Vale, bien, bien. Le hemos hecho muy bien a esa gente. Muy, muy bien. Oleada 17. I like it. Me gusta. Vale, era hacia abajo derecha. Si no recuerdo mal. ¿Cuánto llevamos? 43 minutos. Me encanta este juego, tío. Me encanta. Se pasa el tiempo jugando. Ahí se va a quedar fuera. Vale, ese no, pero el otro sí. Aquí tenemos 4. Vamos a seguir avanzando por aquí, ahora. Que vaya pedazo de filón que hemos encontrado aquí, tú. Uno bueno, bueno. Vale, me piro. Vamos para abajo. Vamos a mejorar el ascensor 100%. De hecho, ahora, en cuanto haga esto, mejoro el ascensor, ¿vale? Para cualquier cosa, tú. Para que vaya más rápido, cualquier meta. Pero quiero que haga algo ya. O sea, no puede tardar tanto, tío, en llevarme las cosas para arriba. Voy a meter por aquí en medio a ver si hay algo por casualidad. Vale. Vale, queda mucho. Vamos a seguir entonces. Vale, reliquia, ven. Una sola. No sé yo si influye que tenga. Hola. ¿Eso qué es? No sé qué es eso. Ah, que está como enterrada. Está como enterrada. ¿Qué cojones? No sé qué es eso, Que me dice que va por aquí. ¡Hola! Estas de las tochas, tú. Mira todos los que son. Qué bien, tú. Joder, te digo, qué guay, Ay, no me la abre, No me la abre, o sea, tengo que seguir el camino, entiendo.
No lo sé, tío. No sé. No sé cómo funciona eso. No sé cómo funciona. No sé por qué no se ha abierto, tú. Vale, vamos a meter el caña al ascensor ahora, eh. Bueno, me ha quedado aquí, tú. Segundo, amigo, segundo. Este no sé lo que ha hecho nunca, así que hay que meterlo. Sí, aquí rápido se ha quitado, hijo puta ese, tú. Mátate, hombre, mátate ya. Este no sé lo que hace, este grande, ¿eh? Ah, lo que hace es cargar y te tira un rayo. Me da con tu padre y se me ha pegado. Vale, vamos a meterle caña. Tenemos... que tenemos 15, qué bien. Ascensor, amigo, ascensor. Este, vale. BC de los orbes más 10, gracias, para ir mucho más rápido. ¿Esto qué hace? Transportan 4 recursos. ¿Y esto qué es? Nada, este, vamos a meter velocidad. Le tenemos... Vale, hemos metido para que ahora vayamos más rápido por ahí dentro. Y este, velocidad del ascensor del cuidador, 40. Ah, son 10, vaya por Dios. ¿Esto qué hace? Automatiza la recolección del agua, lo que... Ah, pues mira, esto está guay, joder. Pues bueno, son 6, tampoco es tanto. Ah, claro, esto está hecho para cuando en el... Está muy bien, gente, acabo de pensarlo. El condensador de agua está muy bien, porque está pensado para cuando tú tienes el artilugio este que te... que puedes cambiar, intercambiar los recursos. Así puedes intercambiar todo, ¿sabes? Está muy bien. Vale, a ver qué tenemos por aquí para darle. Tenemos 6, vale, este se podría. No, primero hay que hacer este. Usa agua para sobrecargar el escudo de forma natural. Vale, no sé cómo se sobrecarga. Pero no tenemos escudo, O sea, no se sobrecarga, o sea, no lo hemos puesto. Vale, a ver cómo vamos de rápido. Pues no sé, bueno, igual se va más rápido hacia arriba, eso puede ser. Digo, la música está muy guay en este juego, está muy muy guay. Es que no sé cómo funciona esto, tío. No, no sé cómo funciona eso, Sarismo, no caigo. Ah, mira, se recarga el escudo, menos mal. Igual es por electricidad o algo. De aquí sí que hay, Mira, aquí sí que como que corre electricidad, pero aquí no corre electricidad. Igual porque aquí hay otra escondida. Tiene 100%. Es que porque hay otra escondida. Justo aquí no, me cago en Dios. Aquí la pared tiene que estar con los cojones. A ver. Míralo. Míralo. Ahora sí. Ahora se me abre, ¿verdad? Míralo. Ahora se abre. Míralo. ¿Cómo lo sabía? Digo, tiene que haber algo por aquí. Madre mía, sí que va rápido hacia arriba, tú. ¿Qué es esto? Regalos del pasado. ¡Hostias! Vale, creo que con esto me paso el juego. Creo, Y como creo que con esto me paso el juego, voy a dejarlo aquí. Porque quiero seguir jugando, creo, Es que eso creo que te mete una pedazo de... como de pulso y se carga todo y destruye todo. Y te pasas el juego. Creo, No estoy de todo seguro, diré que sí. 100%. Porque además ya está bajo del todo. Pensaba que había más colores, Pero no tiene pinta. A ver. Pues mira, me ha gustado el sistema, tío. Porque la otra vez era como que estaba mucho más duro y ya, ¿sabes? Mira, mira, voy súper rápido, tío. Voy muy rápido. No se pierde, ¿verdad? No, está ahí, perfecto. Muchos voladores, tío. Muchos voladores. Hacer esto. Joder, me está haciendo polvo, Me cago en 10, tío. Justamente, venga. Siguiente. Vale, igualmente tiene muy buena. Ahí vamos. Vale, ¿qué tenemos aquí? 5 de momento. Vale, vamos a meterle. Ahora en la siguiente le metemos. Le metemos esa vaina, ¿vale? Eso. Que tiene pinta de que eso va a explotar. Tú se va a cargar todo, creo. Bueno, vamos a probarlo, va. Creo que sí, pero bueno. Vamos a asegurarnos por si acaso. Míralo. ¿Qué hace esto? Ah, míralo. Sí, es lo que decía.
Creo, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, vaya, sé que hace esto. Esto como es imposible de pasárselo porque hay 100.000 millones de enemigos, ¿vale? Y lo que hace es que justamente cuando vayamos a morir se activa la vaina esa, eso creo, ¿eh? Mira, ¿ves? En miniatura, dice por aquí. Creo que sí. Y así nos pasamos, míralo. Me ha gustado. Le he dado sobrevida 18, tiempo jugado 35 minutos. ¿35? Tiempo jugado, 35 minutos. Creo que ha sido más. Y llevamos 50. 10 kilómetros recorridos. Monstruos asesinados 87. Bloques destruidos 700. Recursos extraídos 165. Nuevo mundo desbloqueado. Nuevo mapa de tamaño. Perdón, nuevo tamaño de mapa desbloqueado. A ver. Ah, esto es lo que he bloqueado. Cúpula espada. Una cúpula potente con una espada dinámica que el cuidador puede utilizar para subyugar a los atacantes. Me gusta. ¿Y esto? Crear líquido que repele a los monstruos. Me gusta. Me gusta, amigo. Me gusta. A ver qué más me han dado. A ver. Vale, esto es para yo cambiar. Ay, como que sin desbloquearse. Se voy a, ¿no? A ver, pero todo. El menú es muy chulo, ¿eh? Nueva partida, a ver. No me la ha dado la cúpula espada. Vale, sí que me la ha dado el repelente. Ah, yo elegía lo que quería. Puede ser, ¿eh? Puede ser que yo eligiera lo que es esto, tío. Sí. Vale, gente, pues este ha sido el primer capítulo del juego oficial de Dome Keeper. La verdad es que el juego me flipa, la verdad. Me parece muy chulo. Sobre todo para pasar estos ratos así en los que no tienes nada que hacer. Un juego muy divertido, la verdad. Y cada partida es totalmente distinta porque te puede aparecer una cosa u otra, ¿vale? Mola mucho. Gente, un placer. Espero que haya apoyado en este espíritu con muchos likes. Nos vemos en otro día. ¿Cómo así mejor? Adiós, amigos. Nos vemos. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.